Hello. Good afternoon, Florencia. How are you today? Very good. Thank you. Yeah, welcome. Welcome to this virtual session number four, Florencia. What's the weather like where you live? Is it cold? Is it sunny? Hot? What's the weather like? ¿Cómo está el clima por allá, Florencia? Muy caluroso. ¿De dónde nos dijo que es usted? Ok. ¿Hay mucha diferencia en el clima? Sí, Se sí, anula sí. uno mucho. Y de donde yo soy, pues es más estable. O sea, si hace frío en el día, hace frío en la noche. Si hace calor en el día, hace calor en la noche. Ajá. Todo ahí. Lo opuesto casi. Sí, claro. Pues qué bueno, Florencia, que bueno, que está teniendo esta sesión virtual del día de hoy, viernesito ya, 20 de octubre. Ya estamos a punto de terminar el mes y vamos a la mitad de nuestro módulo. Pues vamos a comenzar, si le parece. Vamos a hablar acerca de algunos puntos importantes que tenemos que tratar sobre esta segunda semana, que son realmente, pues, casi los mismos que la sesión del miércoles. Sin embargo, no sé si hasta el momento haya alguna duda referente a las actividades integradoras, a los contenidos de las actividades integradoras. En la 4, las respuestas cuando se leen para el audio, ¿primero van las de inglés y luego las de español? ¿O se van alternando? O bueno, pregunta y respuesta, ¿o cómo? Bueno, es una buena pregunta la que usted hace. Y en este punto no especificamos, o en la actividad integradora no especifican las instrucciones qué parte de las preguntas y respuestas se va a grabar, si solamente la de español, si solamente la de inglés o ambas. Ajá. Entonces, para que no quede algo así como que al aire, ahorita les voy a decir que vamos a grabar solamente las preguntas y respuestas en inglés. ¿Sale? Entonces sería pregunta y respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, de la 1 a la 10. ¿Vale? Párrafo que se hace, igual se van a entonces a señalar los verbos. Sí, es importante señalar los verbos en pasado. Ajá. ¿Lo pasado? En pasado, bueno, yo les puse un ejemplo que teníamos pasado simple, pasado continuo y presente simple. Ajá, dependiendo cómo vaya a ir su texto, es importante resaltarlos para ver Porque qué es. Ajá, claro. Entonces para eso era mi duda, o sea, si es bueno, subrayar o señalar los verbos. Sí, claro, es importante. Igual se graba las preguntas y respuestas y también el párrafo. El de la actividad 3 de la 4, sí, es correcto. Ok, no la he calificado aún, todavía no reviso actividades. Sí, en todos los párrafos, en todas las actividades integradoras, los enunciados, preguntas, en todo tiene que ir señalado, pues principalmente los verbos.
auxiliares, los verbos principales y los sujetos. Okay, Si por correcto. esta, si por esta ocasión no lo hizo, no se preocupe, vamos a checar igual el contenido de cada uno de sus párrafos. Algunos otros compañeros no lo han resaltado, sin embargo, su actividad integradora está bien. Entonces, como no es parte de la rúbrica el resaltar, esos verbos, esos elementos en cada uno de los enunciados, en cada uno de los párrafos, entonces yo se los cuento como un 100% si está bien su actividad. Les hago el comentario en la retroalimentación que les mando para que lo tomen en cuenta. No es parte de la rúbrica, sin embargo, es parte del aprendizaje y es parte primordial para que su actividad integradora esté bien al 100%. ¿Vale? Sí, para hacerlo en la 4, entonces Sí. hacer todos los dos, bueno, el párrafo y sí, las preguntas y respuestas. Claro. Claro que Sí, sí, porque en la 3 nada más, ahora sí que subrayé o sombríe el primer párrafo y el segundo ya no, es así Ya como no. que sí. Okay, no, no se preocupe. No se preocupe. Creo que está haciendo un buen trabajo hasta el momento, Florencia. Porque esta sí se me está complicando más. Bueno, es que ya es otro módulo de inglés, ya no es como el anterior. Y así como va usted aprendiendo el idioma, perdón, pues va aumentando un poquito de complejidad cada tema, cada situación en cuanto al aprendizaje de otro idioma, obviamente, ¿sale? Entonces, ahí vamos poco a poquito, ¿eh? Sí, o sea, bueno, yo sé que no voy a hacerla al 100 luego porque, pues ahora sí que prácticamente yo no, solo creo en un año tuve inglés y no, pues fue ni lo básico, o sea, fueron unas cuantas oraciones, pero pues digamos que lo aprenden creo más luego en el kinder que lo que yo aprendí. Pues vamos paso a paso y vamos a aprender lo que tengamos que aprender en este módulo. Ya sé que pues en nuestro país hay un rezago educativo más en un segundo idioma, pero bueno, estamos para apoyarles, para guiarles y para proponerles. Y obviamente pues ustedes como parte de este sistema de aprendizaje pues tienen que esforzarse al doble porque es aparte que es en línea, tienen que hacerlo pues casi casi por ustedes solitos. La educación en línea depende más del alumno que del guía que está acá del otro lado del monitor. Entonces, pues yo creo que con esfuerzo y compromiso de cada uno de nosotros podemos hacer grandes cosas, podemos aprender mucho. Entonces. Yo digo que igual con tu apoyo, porque si no, de otra forma estaría en blanco Claro, prácticamente. es que Él nos es. dice, no, pues aquí lleva el tal verbo, o el verbo es así, la respuesta va, no sé, por ejemplo, pregunta, respuesta, cambia el verbo, y Sí, así. claro. Si no, o sea, bueno, yo lo vería como que todo va igual, o sea, como en el español prácticamente sí se cambian ando, endo y todo, Sí. pero sí es de otra cosa porque se voltea todo, o sea, la pregunta, el sujeto, y sí, es algo a veces difícil. Exactamente. Lo que yo le digo siempre a mis alumnos, no solo de prepa, de la universidad y algunos alumnos que tengo, pues en sesiones particulares. En el inglés hay que enfocarnos primordialmente en dos cositas. Una es el tiempo verbal y otra es en la forma. Hay tres formas en el inglés, son afirmación, negación e interrogación, ¿sale? Y el tiempo verbal. Regularmente pues son las mismas estructuras, solamente van cambiando los auxiliares, los verbos en presente, en pasado, en gerundio, en participio, etcétera. Entonces, con que nos vayamos de la mano con la base, le aseguro que nos va a ir se nos va a ir dificultando menos. Entonces yo creo que Bueno, sí, ahora sí. vamos a ir haciendo poco a poco. Poco a poco, Sí, ¿verdad? porque al principio se me dificultaba más de pronunciar, incluso nos decía una tutora.
pues no importa que parezca que estás hablando coreano, chino, lo que sea, tú hazlo. O sea, vas a aprender, vas a poder pronunciar mejor con el, sí, con la práctica. Sí, claro. Cuestión de práctica. Claro, Florencia, estamos aquí para apoyarles, para servirles. Ajá. Bienvenido a este Ramón Padilla a nuestra sesión virtual número 4 en este viernesito ya. Ya casi, pues que estamos a nada de terminar el mes, ¿verdad? No se preocupe, Ramón, no lo escuchamos ahorita, pero no se escucha entrecortado, ¿verdad? Pero bueno, si gusta compartirnos algo en el chat, puede hacerlo o puede habilitar su microfonito a ver si funciona correctamente para que lo escuchemos también. Si lo escuchamos, ¿sí? Sí, lo alcanzamos a escuchar un poquito, Ramón. Casi nada. Destellos de su voz solamente lo escuchamos. No se preocupe, Ramón. Bienvenido a la sesión virtual número 4. Y como le comentaba a su compañera Florencia, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las actividades integradoras de esta segunda semana. Y si tienen por ahí alguna duda, como lo expresó Florencia, pues en su caso, que no se escucha muy bien su micrófono, puede hacérnoslo saber por medio del el Messenger, aquí en el chat de Zoom, ¿vale? Bueno, chicos, pues como primer punto vamos a tratar lo que son las extensiones de tiempo en esta semana, de la segunda semana hasta la cuarta semana. Ajá, las extensiones de tiempo, como lo decíamos el día miércoles, van dirigidas a alumnos que por alguna razón, causa o circunstancia, ajena a ellos o por algún inconveniente, algo que no estaba planeado, pues no pudieron terminar, enviar a tiempo sus actividades. Van enfocados a ellos, ¿sale? Las causas pueden ser salud, pueden ser el trabajo, puede ser la tecnología, porque muchas veces falla la tecnología, entonces, pues también podemos otorgarles una extensión de tiempo a aquellos alumnos que tuvieron algún tipo de problema como este. O tal vez la escuela de los hijos. Ajá, los niños también pues consumen mucho tiempo, entonces, bueno, demandan mucho tiempo. Ajá, los tenemos que atender, obviamente, son prioridad. Ajá, y bueno, si ese es el caso de estos alumnos que no alcanzaron a hacer sus actividades integradoras o enviarlas, pueden solicitar una extensión de tiempo a su servidor. Sin embargo, recuerden que hay un proceso a seguir. El primer punto del proceso a seguir para solicitar extensiones de tiempo es realizar la actividad o las actividades pendientes, ¿sale? Ese es el primer paso. No voy a enviar primero la solicitud y luego hacer mi actividad integradora, no. Cuando ustedes ya me solicitan una extensión de tiempo, me deben de poner ahí, especificar claramente que ya está su actividad lista, que es de tal semana. Y se llama tal actividad, Dancing at the Moulin, Meanwhile, por ejemplo, de la semana número 1. Entonces, vamos a hacerlo como yo lo dije y se los compartí el día lunes también, bajo ese proceso. Sí, está bien, Ramón, no se preocupe. Trabaja toda la semana y el fin de semana puede hacer sus tareas y ejercicios. No se preocupe, es muy entendible también. Yo les pido encarecidamente
que puedan enviar sus actividades integradoras a más tardar los días viernes en la tarde noche o sábados a más tardar a mediodía o en la tardecita. Sin embargo, ya saben que tienen ustedes hasta el día domingo 11:59 de la noche, pero con un poco de riesgo de que la plataforma se sature, de que su internet falle, etcétera. Entonces, vamos a tomar en cuenta todo eso para poder realizar en tiempo y forma nuestras actividades integradoras, ¿vale? Sí, y bueno, retomando lo de las extensiones de tiempo, estas fueron opciones a petición, bueno, a solicitud de los alumnos, pero ya depende del asesor virtual si las considera o no aperturarlas otra vez. En mi caso, pues sí, sí estoy dispuesto a poderles habilitar la plataforma, porque yo sé que muchas veces no es culpa nuestra, nosotros sí queremos hacer nuestras actividades integradoras, sin embargo, a veces por una o por otra razón no las podemos entregar, porque pues se suscitan cosas que no podemos pasar por alto. Entonces, es eso, chicos, no se preocupen. Si es su caso que tengan algún inconveniente, pues con todo gusto yo les voy a aperturar esas actividades que tengan pendientes, ¿vale? El otro punto es precisamente el cumplimiento de los elementos que debe de llevar mi actividad integradora. Como ya lo dije en la semana pasada y en la sesión pasada, pues son muy importantes esos elementos para que cubran el 100% de la actividad integradora, de la rúbrica, ¿sale? Entonces, algunos de esos elementos son, por ejemplo, el poner sus referencias o en agregar las referencias en formato estilo APA. Ese formato APA o esas referencias nos va a decir que estamos haciendo un buen trabajo por nosotros mismos, ¿vale? Porque muchas veces nos ha tocado en algunos otros módulos, tal vez, que los alumnos, pues, hoy con la tecnología, pues son muy abusados, ajá, y pues pueden copiar, ajá, por así decirlo, pueden copiar de algún otro compañero, o de la red, del Google, del Yahoo, de Hotmail, de donde sea, podemos copiar información, y si no tiene referencia esa actividad integradora, pues entonces se convierte en un plagio si lo adoptamos como si fuera nuestro. Y bueno, estamos combatiendo esta parte desde hace ya algún tiempo a la fecha. Ajá, estamos combatiendo el plagio precisamente con el poder referenciar sus actividades integradoras, de dónde se apoyan ustedes para realizar esas actividades, esos enunciados, de dónde se apoyan ustedes para pronunciar bien una palabra, para guiarse, de dónde se apoyan. Todo eso se puede referenciar. Incluso, como lo decía la sesión pasada, podemos referenciar esta sesión virtual como apoyo y para poder cumplir con sus actividades integradoras. Podemos referenciar imágenes, podemos referenciar páginas web, podemos referenciar diccionarios físicos, diccionarios en línea, podemos referenciar programas, etcétera. Entonces hay un sinfín de cosas que no sería excusa el evitar poner las referencias en formato estilo APA. Creo yo que todos vamos por la misma línea y que a todos en algún momento pues dicen, bueno, aquí qué voy a hacer, qué tengo que hacer. Entonces, como todo buen mexicano bien dedicado y que se esfuerza al máximo, se ponen a investigar en YouTube, en algún tutorial en línea, etcétera, ¿no? Se ponen a investigar sobre el tema y dicen, ah, bueno, pues aquí me, sí, ya le agarré la onda, dicen por acá en mi pueblo. Y bueno, eso es ayuda y toda la ayuda se tiene que referenciar, sí o sí. Algunos puntos a tratar de bueno, otro elemento que tenemos que agregar en nuestras actividades integradoras son, por ejemplo, un audio. Los audios son importantísimos en el aprendizaje de otro idioma, porque de esa forma estamos produciendo lo que estamos aprendiendo. Ajá, produzco
la pronunciación, produzco lo que está plasmado en mi texto y produzco fluidez también en los audios. De esta forma yo voy a ver cómo está haciendo mi desempeño al momento de estar estudiando esta segunda lengua que es el inglés, ¿sale? Otro punto importante es el uso de las estructuras gramaticales correctas. En esta semana, por ejemplo, tenemos la estructura del pasado simple, porque vamos a hablar del día más feliz de nuestra vida. Vamos a hablar sobre la historia de nuestra familia, enfocándonos principalmente en pasado simple, porque esos eventos ya ocurrieron, solamente los vamos a platicar, pero en pasado simple. Pasado simple otros verbos o pasado simple verbo to be. Recuerden que ambos tienen sus propias reglas y el verbo to be no se junta con los otros verbos. Otros verbos pueden ser jugar, caminar, brincar, alimentar, ver, colgar, etcétera. ¿Sale? Otros verbos que no sean el ser o estar. Esos son otros verbos. ¿Vale? Otro punto importante son pues completar al 100% la actividad. Ajá. Pero no solamente completarla, sino que esté bien completada, con la estructura correcta. Por mencionar algunos, pues esos puntos claves deben de ser tomados en cuenta para cada una de sus actividades integradoras. Recuerden, chicos, también que desde el módulo propedéutico están ustedes trabajando con cómo nombrar a nuestros archivos. Llevan un nombre en específico y en las actividades, en las instrucciones, ahí se dice cómo deben de llamar sus archivos, ¿vale? Entonces hay que procurar que sea como lo pide la rúbrica. La rúbrica dice cumple con todos y cada uno de los lineamientos o puntos a tratar o a desarrollar, y si no cumplen en ese punto, que es ¿cómo decirlo? El nombre del archivo es casi insignificante, pero cuenta. Ajá. No, es que no encontré la otra palabra para decir insignificante. Otra palabra. Hay otra palabra. Pero no es que no signifique, ¿sale? Pero sí cuenta. Ajá. Tal vez cuenta poquito, pero cuenta al final. Como lo es, por ejemplo, el Learning Forum, que dice ahí sí dice que no cuenta, sin embargo, hay una parte proporcional extra si participan en todos los foros. Entonces, ahí está el dato, chicos. Otro punto a tratar en esta sesión virtual, pues son precisamente las cosas que debemos evitar y las cosas que debemos hacer relacionadas a las actividades integradoras, relacionadas a los mensajes que ustedes puedan compartir en el mensajero. Ajá, de PrepaNNC. Por ejemplo, para solicitar extensiones de tiempo, como les decía el miércoles, vamos a evitar enviar mensajes que no tengan ni pies ni cabeza. Ajá, que no tengan un contexto, que no tengan algo específico, porque se debe de especificar. Recuerden que como estamos en línea, los mensajes pueden interpretarse de una forma o pueden no contener la información precisa que ustedes requieren, ¿sale? Entonces, por eso les decía, deben de ser bien, como dije la vez pasada, bien su mensaje debe ser directo, ajá, debe ser directo y debe ser bien específico, esa es la palabra, específico. ¿Podría habilitarme la actividad número 2, que se llama Meanwhile, de la semana 1? Ya la tengo lista. Ah, pues así cambia, a diferencia que me escribieran, por ejemplo, ¿me puede habilitar la plataforma porque no hice mis actividades de la semana pasada? ¿Qué actividades? Bueno, son dos. Ajá. ¿O qué tal que estamos en la semana 4 y me piden una extensión de tiempo para sus actividades? Vamos a tener que revisar en la semana 1 su nombre y a ver si nos entregó la 1 y la 2. Semana 2 su nombre y ver si nos envió la 1 y la 2. Perdemos tiempo ahí, nosotros, y ustedes pierden tiempo también. Algo que debemos hacer también, pues, es cumplir.
por favor cumplir con todo, que son las actividades integradoras y formativas, para que puedan ustedes lograr un buen resultado al final. Otra cosa que debemos hacer es participar activamente en los foros. No solamente que llegue el domingo y que ya casi, digamos, como dicen en mi pueblo, que les llegue el agua al cuello y que quieran hacer sus cuatro o una o tres participaciones el día domingo a las 10 de la noche. Porque se trata de interactuar con nuestra comunidad de prepa en línea SEP. Y a las 10 de la noche algunos ya dejaron de enviar actividades, de participar, porque lo terminaron desde el viernes, algunos desde jueves, sábado. Ya el domingo les aseguro que nadie les va a contestar. Lo he visto muchas veces. Entonces, el Learning Forum, que son cada semana, pues vamos a tomarlo muy en cuenta. Ese les va a dar un extra en cada, bueno, en su promedio final. Otra cosita que debemos de tomar en cuenta para sus actividades integradoras, pues es esto precisamente que estamos haciendo ahorita, que son las sesiones virtuales o los espacios abiertos para el aprendizaje, que son los días miércoles y los días viernes. Pueden, para que ellos se los tomen en cuenta, pueden hacer dos cosas. Una es atendiendo la sesión virtual en vivo, como cada miércoles y cada viernes. Y otra, para que yo les tome en cuenta que sí estuvieron asistiendo y que sí participaron en la sesión virtual, recuerden que esta sesión está siendo grabada y al final yo voy a subir esta sesión en mi canal de YouTube. Les comparto el link y ustedes, como no pudieron estar por cualquier circunstancia, ustedes pueden ver en mi canal ese video que se quedó grabado y ver y escuchar todos los pormenores de los que se hablaron. Y no solamente es ver el video, porque podemos estar aquí horas y le adelantamos, ¿no? Le adelantamos el video porque ya les aburrió, porque no tienen tiempo, etcétera. Es válido, pero yo les voy a tomar en cuenta que le den un clic donde dice like y que hagan un comentario al respecto de la sesión virtual. O de los temas que estamos tratando o hablando. ¿Vale? Si solamente le dan like, pues no les voy a tomar en cuenta. O si solo me ponen hello teacher, tampoco. Deben de poner un comentario, una pregunta, una duda, etcétera. ¿Vale? Para que sus participaciones sean tomadas en cuenta, aquellos alumnos que no entran o que no tienen oportunidad de tomar la sesión en vivo. ¿Vale? Bien, chicos, pues si me lo permiten, vamos a hablar ahora de las dos actividades integradoras de esta semana. Una de ellas se llama A Happy Day, que es la actividad integradora número 4, número 3, perdón, y la segunda que se llama Making My Family Timeline. Y bueno, tenemos nuestra actividad integradora número 5. Número 5, dije. No, número 3. Ya me quiero adelantar una semana. Número 3, que es la siguiente. Se las voy a mostrar y vamos a ver cómo se va a hacer. Y resolviendo algunas dudas si tienen. En resumen, vamos a hablar acerca de esta actividad. Espero que ya hayan visto los videos de la sesión virtual que tuvimos el día miércoles, donde damos un santo y seña de todo lo que tenemos que hacer en cada una de estas actividades. Entonces, esta es la actividad integradora número 3, que se llama A Happy Day. Vamos a elegir de entre los muchos días muy felices de nuestras vidas que hemos tenido, vamos a escoger uno de ellos. Y bueno, pues qué mejor actividad esta para recordar esos momentos, ¿no? Agradables, agradables.
Y bueno, vamos igual a pegar una imagen o una fotografía que esté relacionada a este evento. Vamos a ayudarnos de estas preguntas que dicen: What was the happiest day of your life? What happened? How did you feel? Y why was the happiest day of your life? Vamos a apoyarnos de estas preguntas para contestar, pero para cumplir con nuestra actividad, perdón. Pero lo que se va a tomar en cuenta es el párrafo. ¿Cómo voy a hacer el párrafo? Pues voy a unir todas mis respuestas y voy a hacer un párrafo de 5 a 8 líneas máximo, de 5 mínimo. Si exceden de 8, no va a haber ningún problema. Ajá, pero si no pasan de 5, entonces ahí sí va a haber un problemita. Que pues dependiendo cómo esté su párrafo, es lo que se les va a evaluar. Ajá. Este párrafo debe contener principalmente la estructura gramatical del pasado simple, principalmente. Ajá. Si ustedes le quieren poner pasado continuo, está bien. Pasado simple, principalmente, y también podemos agregar pasado continuo. Por ejemplo, en esta parte que dice What happened? Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en ese día más feliz de su vida? Pues aquí podemos ver y leer claramente qué sucedió. Podemos agregar el día, la hora, el clima, la gente que estaba con nosotros, cómo iban vestidos. También podemos incluirlo. ¿Cómo se sintieron? Esa es la siguiente pregunta. Pero acá arribita, por ejemplo, en este parrafito chiquito, estoy utilizando pasado simple en color amarillo y pasado continuo en color azul. Lo demás en color verde es complemento y tengo los sujetos en color rosa, fucsia o moradito, como ustedes lo vean. Ajá. Y es una parte importante de esta historia del día más feliz de su vida. Pegamos una foto o una imagen relacionada con el evento. Acuérdense que vamos a tener respuestas largas para que pueda nuestro párrafo ser de esta forma, ¿sale? Aquí ya uní todas las respuestas a las preguntas anteriores y pues bueno, aquí está. Es pasado simple y también utilicé un present simple, como lo está en color verde, ¿no? Because I consider like an angel was sent from heaven. Porque considero esto, porque considero lo otro, porque yo digo que es esto, porque yo creo que es esto, porque pienso que podría ser esto, etcétera, ¿no? Vamos a hacer nuestro párrafo. Recuerden que se va a tomar en cuenta solamente los dos párrafos. Si me dejan las puras preguntas, va a bajar su calificación y en su retroalimentación les voy a poner que no enviaron el párrafo y que solamente enviaron puras preguntas y respuestas. ¿Sale? Y pues en la siguiente parte vamos a hablar de por qué es importante saber sobre eventos del pasado. Aquí vamos a poner otro párrafo de 5 o 8 líneas, de izquierda a derecha, no, lo que nos dé el margen por default, más o menos, para que ustedes puedan estar bien, son 5 líneas como mínimo y máximo son 8. Si exceden, como en todos los párrafos pueden excederse, no va a haber penalización. Al contrario, va a haber una felicitación por hacer un poco de más. Ajá. Si tienen duda con el vocabulario o alguna frase, podemos utilizar alguno de estos diccionarios que yo les pongo aquí. Pueden ser en físico, sí. Por ejemplo, un Larousse, creo que tenemos todos uno en casita. También tenemos un Word Reference, un Reverse Context o un Thesaurus en digital. Una aplicación que la pueden descargar de su App Store. Ajá.
Y bueno, la descargan directamente en celular. Ahí es como si tuvieran un diccionario, que les da significados en inglés. Si queremos aprender un poco, pues debemos estar en contexto. Debemos estar en contexto con el idioma. Vamos a grabar. ¿Qué vamos a grabar? La historia del día más feliz de su vida y el párrafo sobre la importancia de conocer el pasado. O sea, este párrafito y este párrafo de acá. Son dos párrafos que vamos a grabar. Y acuérdense que les dije en la semana anterior que si excedían de tiempo, íbamos a ir penalizando en los audios. Se pide 1 minuto y medio para realizar el audio. Y bueno, si exceden de ese tiempo, vamos a penalizar un poco. No quiere decir que mucho, un poco solamente. ¿Sale? En la actividad dice que vamos a grabar como 1 minuto 30 máximo. Son dos párrafos de 5 líneas, por lo menos. Entonces yo creo que no nos llevamos ni 30 segundos. O bueno, sí, pónganle que 30, 40 segundos. ¿Vale? Bien. Y vamos a poner aquí nuestras referencias en formato estilo APA. Son muy importantes, recuerden. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Ok, Ramón, thank you. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente actividad integradora, que es la de Making My Family Timeline. En esta sí, pues nos vamos a tardar un poquito más, porque creo yo que está un poquito larga, no difícil. No difícil, porque esto ya lo practicamos la semana pasada, hacer preguntas o escribir preguntas en pasado y en pasado continuo. En esta actividad vamos a escribir solamente preguntas y respuestas, pero en pasado simple. Porque se trata de la historia de nuestra familia. Y hablar de historia es pasado. ¿Sale? Actividades o acciones que ocurrieron en el pasado, que empezaron en pasado y que terminaron en pasado. No hay más. ¿Tiene que ser sobre la familia o un familiar nada más? No, sobre la familia. Todo en general, Sí, todo en papá, general. mamá, abuelos y todo. Ajá. Ya porque yo la había hecho con pura mamá, digamos. Ah, no, porque la instrucción dice en el siguiente cuadro 10 preguntas en inglés y en español para recabar información acerca de la historia de su familia. No dice la historia de un familiar, de algún familiar, ¿verdad? Ok. Entonces yo creo que nada más lo tendría que adaptar al contexto familiar. Bueno. Sí, lo escuchamos, Ramón. Podría hablar un poquito más a más fuertecito, Ramón. Ok. ¿Usted pregunta que se tiene que hablar más de dos integrantes de la familia? Ok. Bueno, pues sí, porque habla de la familia, no dice cuántos integrantes. Entonces puede ser que... Oh, se nos pasó, se nos acabó la sesión en Zoom. Thank you, Florencia, for being here once again.
Thank you. Vamos a esperar a que Ramón se una, ya que está Ramón. Ok. Sí, Ramón, no sé si quedó claro lo que le comentaba hace rato. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a continuar. Nuestra actividad integradora siguiente, como ya lo mencionamos, es la actividad 4, Making My Family Timeline. Y recuerden que tenemos que ocupar un programa el cual nos facilite hacer nuestras líneas del tiempo. Ajá. Entonces, vamos a ocupar, no sé si ya algunos están trabajando en ello, si ya descargaron algún programa o tienen, por ejemplo, Canva. Canva lo han trabajado, me parece que en los otros módulos anteriores, pero lo que yo les sugiero en esta parte pues es utilizar pues otro tipo de programas que les faciliten el poder crear una línea del tiempo, como lo son, por ejemplo, el Preceden, el Miro, el Gran Pro. Ajá, varios programas que les he sugerido para en la página de internet. No sé si recuerdan, los que están aquí, no sé si ya revisaron esos links, ese link para trabajarlos. Ajá. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ya lo han revisado antes. Ajá. Si no, pues vamos a compartirles nuevamente. Hablo de que son 23, ¿no? 23 Exacto. programas Ajá. en cualquiera podemos entrar para hacer la línea del tiempo. Ajá, es correcto. En los red que les compartí el día martes, ahí viene el link. Ese link es este. Ajá, las mejores herramientas para crear líneas del tiempo, así se llama. Ajá, es Educación 3.0, líder informático en innovación educativa. Obviamente, pues tiene pues sus derechos de autor. Obviamente no soy el autor de esos derechos, y estas líneas, estos programas también tienen autores. Si ustedes van a utilizar alguno de estos, hay que referenciarlos también. Hay que referenciarlo para que no no pase por alto esto. Aquí están los Aunque sea programas. ¿Perdón? Canva, se tiene que referenciar, ¿no? Aunque sea Canva. Sí, Canva también tiene su autor, también vamos a referenciarlo. Ajá. Entonces, pues son estos programas que podemos utilizar para crear nuestra línea del tiempo. Y vamos a hacer, por ejemplo, les decía yo, vamos a entrevistar a algún tío, alguna tía, al abuelito, a la abuelita, al tatarabuelito, a la tatarabuelita. Bueno, personas que sean, yo creo que mayores que ustedes, porque ellos nos van a dar información acerca de nuestra familia, de la historia de nuestra familia. Ajá. Pues no les vamos a preguntar a alguno de nuestros hijos, porque pues no saben, o a alguno de nuestros hermanos, tal vez el mayor sí, pero no el menor. Ajá. O también, bueno, yo les decía, podemos preguntarle a la vecina, que ya saben que todos tenemos una vecina que es muy informativa. Ajá. Pero bueno, principalmente vamos a preguntarle a miembros de nuestra familia. Ajá. Ellos que saben la verdad, ellos que nos pueden dar santo y seña de la historia de nuestra familia, que por qué se mudaron a este lugar, que su abuelito a qué se dedicaba, cuántos hijos tuvo, etcétera, ¿no? Entonces nos queremos enterar de más cosas de nuestra familia. Hay algunas partes que ustedes quizá ni se lo imaginaban que existían. ¿Qué tal que tuvieron un tío o un abuelito o tatarabuelito que era cantante, que no fue muy famoso, pero que en su tiempo pues iba a muchos conciertos, por ejemplo? No sé, algo que les saquen de información, que obtengan información de algún miembro de la familia, es información muy valiosa.
y pues esa la vamos a plasmar en nuestra actividad integradora número 4. Vamos a hacerles preguntas y vamos a enterarnos de todo el chisme cachetón, ¿vale? Y bueno, pues de esas preguntas que ustedes hagan, pues obviamente vamos a hacer, bueno, vamos a tener respuestas y esas respuestas son las que van a ir en nuestra línea del tiempo. ¿En nuestra línea del tiempo cómo? Pues porque vamos a ordenarlas esas respuestas en forma cronológicamente y pues vamos a ponerlas, ¿no? En nuestra línea del tiempo. Vamos a agregarles, si no tenemos fechas del todo, pues tal vez podamos agregar algunas. Podemos agregar imágenes también y vamos a cumplir con esa parte de nuestra actividad integradora. Esta actividad, como les decía hace rato, no está difícil. Está un poquito larguita, sí, pero no es difícil. Ajá, no es difícil porque ahí ya les puse algunas claves. La sesión pasada les enseñé un video de cómo de cómo hacer preguntas en pasado simple, otros verbos y pasado simple verbo to be. Les mostré un video que, por cierto, tampoco tengo los derechos de autor. Incluso la chica que de los videos que yo les mostré me contactó y me dijo que qué bueno que utilizara sus videos para poderlos compartir con ustedes en esta ocasión o en este punto con ustedes, alumnos de prepa en línea SEP. Y pues yo pensé que me iba a reclamar por los derechos de autor, ya saben, pero no, se portó muy buena onda y por eso pues vamos a darle un aplauso también porque pues es material que nos sirve tanto a ustedes como alumnos, tanto a nosotros como los guías, los asesores virtuales. Tenemos que estar buscando información en la red, en libros, en diccionarios, una página que recomendamos, algún ejercicio de interacción, etcétera. Tenemos que indagar, indagar, indagar y obviamente pues debemos de referenciar, por así decirlo, estos autores, ajá, estos autores que son de mucha ayuda para nosotros. Ajá, entonces, pues esos son los videos. Ustedes pueden indagar, de verdad que hay muchísima información en YouTube también. Ajá, muchísimos videos. Si no le entendieron al video que yo les mostré, si no le entendieron a la fórmula que yo les puse en la actividad integradora, ajá, la fórmula es esta que están viendo aquí en su pantallita, lo que está aquí arribita, miren, esta es la fórmula, lo que tiene más, 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 más. Va esto primero, más esto, más esto, más esto. Por ejemplo, una double edge question, más un azul, más un amarillo, más un gris y lo demás, más un verde y el signo de interrogación al final. Ajá, esos elementos principalmente. Y cuando utilizo was o were, ajá, el verbo to be en pasado, pues también tiene su fórmula, ¿no? Entonces, todo eso es ayuda para realizar sus preguntas, poderlas clasificar, poder resaltar los elementos que tiene cada una de estas y poder contestarlas con respuestas largas, ¿sí? No cortitas como aquí estoy subrayando en color rojo. Ajá. Respuestas largas. 10 respuestas. Y pues en esta parte ya les decía yo, algunos programas nos mandan el link porque se queda en la plataforma lo que ustedes desarrollaron o la línea que ustedes crearon, se queda en la plataforma de ese programa o de esa página de internet y solamente pueden ustedes compartir un link que les da el mismo programa. Aquí me lo pueden poner, no se preocupen. Ajá. Si pueden plasmar aquí su línea de tiempo, está bien. Si no les permite el programa, pueden compartirme el link. O bien, también algunos programas les dan opción de descargar, sí, ese archivo, pero en formato PDF o en formato JPEG, que son imágenes. Ajá. Entonces, pueden cortar y copiar y pegar la imagen aquí, o bien pueden subir al Drive, a su Drive, el PDF o la imagen, y aquí me comparte el link de ese Drive. Solamente que pues les pido que me den acceso para que no se vaya su actividad integradora sin tomar en cuenta la línea del tiempo.
¿Vale? Lo que voy a evitar hacer es esto en sus líneas del tiempo. Solamente insertar cuadros de texto y flechitas, porque eso les aseguro que les va a llevar más tiempo que utilizar un programa. Entonces, ahí está el tip. Y también podemos incluir imágenes aquí. Podemos incluir. No está en la rúbrica, pero podemos darle una vista más bonita a nuestra línea del tiempo. Es más, si tienen fotos reales de todo lo que me platicarán aquí en su línea del tiempo, de la historia de su familia, podría estar mucho mejor. Más presentable, más bonita, más chida, dicen acá en mi pueblo, ¿vale? Y bueno, ya para casi terminar, es el párrafo de 5 a 8 líneas, escribiendo su experiencia al escuchar la historia de su familia. Muchas veces esa historia de nuestra familia pues nos causa un poquito de ternura, de tristeza, sin embargo, pues nos alegra porque ahora ya sabemos más cuáles son nuestros orígenes, nuestras raíces, quiénes eran nuestros familiares, si eran buenos o no tan buenos, ¿sí? Tal vez no sabían que sus abuelitos se conocieron a la edad de 14 y se casaron a la edad de 15, porque antes así era, ¿no? Y tuvieron 10 hijos y se les pasaron a mejor vida a dos. Así, por ejemplo, una historia cortita de mi familia puede ser eso. Puede ser eso. Por ejemplo, mi abuelo le llevaba 20 años a mi abuelita. ¿Cómo ven? 20 años le llevaba. Pobre de mi abuelita. Y bueno, tuvieron 5 hijos y de esos 5 hijos, pues ahí están todos viviendo y coleando. Y el papá de mi abuelo, pues tuvo 8 hermanos. Y él tuvo 10 hijos. Y cada uno de sus hijos tuvo otros 5 o 6 hermanos. Ya saben, en el pasado, pues eran familias muy numerosas. A diferencia de hoy en día, que pues las nuevas generaciones no quieren tener hijos, no se quieren casar, o solamente quieren tener uno por lo menos. ¿Sale? Bueno, pues aquí pueden plasmar todo esto, todo lo que fue su experiencia al escuchar sobre la historia de su familia. Y vamos a hacer en el audio, vamos a narrar su línea del tiempo leyendo en inglés solamente las preguntas y las respuestas, ¿vale? Vamos a este punto que es pregunta, respuesta. Where did you move to the city? Y su respuesta. We moved to the city in 1980. Were you happy? Yes, we were very happy. Did you work at that time? Yes, I work in a very important company in my hometown, por ejemplo. ¿Sale? Así de esa forma vamos a grabar nuestro audio. Pregunta, respuesta, solamente las de inglés. Como lo decíamos al principio, esa fue una pregunta que nos hizo su compañera Florencia. ¿Vale? Vamos a referenciar, vamos a pegar aquí el link del audio. Recuerden que me deben dar acceso a ese link porque hubo algunos en la primera semana que no me dieron acceso, entonces se fueron sin tomar en cuenta su audio, y algunos sí respondieron casi enseguida y sí pude escuchar sus audios, ¿vale? Vamos a referenciar en formato APA y listo, ya tengo mis dos actividades integradoras listas. Ya solamente pues quedaría nuevamente la invitación para que ustedes participen en el Learning Forum de esta semana. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas al respecto? Los escucho. A la persona que entrevistamos. Si usted gusta mencionarla, claro que sí. Bueno, decir mi tía o tío, no sé, Sí, claro. ah, son las preguntas, más aparte las líneas del tiempo, o sea, por ejemplo, ya con fechas y lo que pasó, o puras preguntas y el audio. Puras preguntas y respuestas. No sé, Sí. no Máximo sería dos mucho minutos. menos. Si tarda mucho menos, está perfecto. Bueno, yo digo que menos. Bueno, Sí, puede hacer menos si tiempo. van a hacer respuestas más largas, quizás si se amas.
Ajá, sí, claro. Ajá. Bueno, entonces nada más son respuestas y preguntas en inglés y el audio y ya. Sí. Es correcto. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escuchamos, Ramón. Ahorita me brincó una duda. De la línea del tiempo van relacionadas con las preguntas que tenemos que hacer, ¿cierto? Sí, de hecho son 10 respuestas. Esas 10 respuestas son los 10 eventos que nosotros vamos a poner en nuestra línea del tiempo. Ajá. No se hace audio porque nada más dice que vamos a grabar las preguntas y respuestas. Exacto. Es que las preguntas y bueno, las respuestas van ligadas a la línea del tiempo, como lo menciona su compañero. Y esos 10 eventos van en orden cronológico. Es decir, por ejemplo, si su pregunta número 8 es la más viejita, por así decirlo, de su línea del tiempo, pues entonces voy a empezar con esa pregunta. Ajá. Los voy ordenando. Exacto. Exacto, prácticamente. exacto. O sea, porque igual podemos poner una del 2023, lógico, un mes atrás, ¿no? Ajá, Algo así. claro. Ajá. Sí, porque un ayer ya es pasado. Claro. Gracias. Dame unos minutitos. 5 minutos. Perdón. No se preocupe, Ramón. Pues sí, chicos, eso sería todo. Y bueno, pues de mi parte sería todo también. Recordarles los medios de comunicación que tenemos en Prepa en Línea SEP conmigo. Son mediante el correo institucional y el mensajero de Prepa en Línea SEP, que yo es el que les recomiendo que utilicen más conmigo. ¿Vale? Si no hay otra duda, otra pregunta, pues vamos a terminar nuestra sesión virtual de esta semana, de este día. Y pues les deseo un excelente fin de semana, que se la pasen bonito y nos veríamos el próximo miércoles. ¿Cómo ven? Sí, Florencia. Gracias. Pues un saludo Gracias. desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde Pachuca, la bella y hermosa. Nos vemos prontito. El miércoles. Bye bye.